Al tipo hay que llamarlo tres veces, ¿viste? Pero nunca te atiende el teléfono, es así. Che, pará, noticias así de último momento tengo. ¿Te acordás el perro este que pisamos el otro día? Adivina. Está vivo. Está vivo. O sea, el perro está vivo, ¿entendés? O sea, nosotros lo pisamos, lo matamos en teoría, pero el perro está vivo. O sea, es como Highlander el tipo. No sé, menos mal que no lo enterramos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Cambio de planes? No pude cocinar. Bueno, pero es temprano, pedimos comida, ¿te parece? No pude cocinar porque escuché voces en la cocina. ¿Acá en la cocina? Yo sé bien lo que escuché. Tuve toda la tarde escuchando. Hablaban. No sé, estas son cañerías muy viejas, viste, que hacen ruido. ¿Qué piensas que escuchaste vos? No sé, además está Walter, el vecino, rompiendo, haciendo arreglos en la casa. Son, no sé, son sonidos que se filtran todo el tiempo. Oye, ¿estuve haciendo ruido? ¿Lo escuchaste? No tenías que tener miedo, che. Eran voces humanas. ¿Y qué te decían? Que me iban a matar. ¡No son hora de ponerse a golpear! Thank you.
puta de tu madre. Atendé. Walter. Walter. Walter, soy Juan. Estás ahí, boludo, te escucho. Estás ahí. Hey. Dale, boludo, te estoy escuchando. Sos vos, dale. Hey. ¿Podés parar de golpear la pared? Che, boludo, ¿podés dejar de golpear, boludo? Que se escucha todo en mi casa. 5 de la mañana, boludo, ¿qué te pensás? Te voy a mandar la cana, ¿eso querés? ¡Porro! El hijo de puta de tu vecino se pone a picar la pared a las 5 de la mañana. No es Walter. ¿Clara, sos vos? ¿Sos vos la que golpea? ¿Clara? Blumetti, queremos sacarlo de acá. Nosotros creemos en usted, pero va a tener que colaborar un poco con nosotros. ¿Hablaron con mi abogado? Sí, hablamos. Pero su abogado parece no creernos demasiado. No, yo las conozco, la familia. No, no. Estas no las conoce. Estas no las vio nunca. Sabemos que usted no mató a su esposa. No tenemos pruebas concretas, pero estamos detrás de eso. Mira la foto, señor Blumetti. No es Clara. Esa no es su esposa. 1998, en Estados Unidos, un caso muy similar al suyo, casi idéntico. ¿Lo pudieron esclarecer? Necesitamos saber todo lo que recuerde de ese momento. No, ya se lo dije todo al fiscal. Todo lo que recuerde de esas últimas 2 semanas en su... En su vecindario. Vecindario. ¿Algo fuera de lo normal? El accidente fuera de mi casa. Sé, mi vecino, Walter, estaba muy molesto y le estaba haciendo unas remodelaciones en su casa a cualquier hora. Remodelaciones. Su vecino, Walter. Walter Carabajal. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Con la doctora Albrecht, por favor. ¿Quién la busca? Mi nombre es Walter Carabajal. La doctora no lo puede atender ahora. ¿Necesita que le deje lo dicho? No, yo necesitaría hablar con la doctora. Estoy con unos problemas en mi casa.
Ya hace varios meses que... Al principio pensé que era yo, pero después se fue acentuando y... Me cuesta un poco explicarle por teléfono qué es lo que está pasando. ¿Quién le dio este teléfono, señor Carabajal? Bueno, hablé con varios especialistas y muchos coincidieron en darme este número de teléfono. Mire, le voy a tener que pedir que llame mañana de nuevo, por favor. Ah, bueno. Bueno, mañana llamo. ¿Le puede decir a la doctora que llamé, por favor? Walter Carabajal. Necesito ayuda, por favor. Hace semanas que no puedo dormir. Estoy tomando medicación, pero no me hace más efecto. Estoy en una situación muy difícil. Dígale a la doctora que lo vi. Que ya no son solamente ruidos o golpes o cosas que se mueven. Ayer lo vi. Creo que salió de abajo de la cama. Señor Carabajal, la doctora no puede darle turno. Por el momento no podrá tomar su caso. Por favor, le estoy pidiendo.
Necesito hablar con la doctora. Urgente. Me estoy volviendo loco. Señor, si puede tomar nota, lo derivamos con otro especialista. No. Ya hablé con todos. Muchos me dicen que la única persona que me puede ayudar es la doctora. Yo puedo pagarle, puedo hacer lo que sea necesario. Usted dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Por favor, le pido. La doctora Albrecht no toma casos sin evaluar las pruebas y es algo que ella hace personalmente. Y efectivamente, en este momento no puede hacerlo. ¿Cómo quiere que le dé pruebas si lo que me pasa no se puede ver? Lo siento, señor Carvajal. No estamos en condiciones de poder ayudarlo. Walter. Sí. ¿Qué pasa con tu casa, viejo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? O sea, me rajaste toda la pared. Hay golpe todo el tiempo acá. Ah, es que estoy haciendo unas modificaciones. Unos arreglos. O sea, ¿me entendés que me rajaste toda la pared? O sea, toda. ¿Querés pruebas? Te voy a dar pruebas. Thank you.
¿Qué haces? Andate de mi casa. No tomes ese agua. Andate de mi casa. ¡Vamos, fuera! ¡No te quiero ver por acá! ¿Me escuchás? Es por tu bien que te lo estoy diciendo. Andate de mi casa. Accidente. ¿Qué pasa? Hace 4 días ocurrió un siniestro. Atropellaron a un nene de 10 años y se murió en la puerta de su casa. Te necesito, Jano. Necesito que estés acá. Necesito que vengas. Bueno, está bien, sí. Mandé una patrulla para que te vaya a buscar. Tomará más o menos una hora en llegar. Está bien. Jano, sos el único que me puede decir lo que está pasando acá. ¿Quién es? ¿Sentís bien? Jano. ¿Adentro? No te asusta nada vos, ¿no? Nunca se sabe. Vamos a ver. Oficial Guzmán, ya lo conoces. El oficial P.
explicar él, de mi confianza. Estaban en un patrullaje de rutina. Vieron la puerta abierta, entraron y se encontraron con la señora en ese estado. Disculpe, jefe. ¿Podemos esperar afuera? Vayan tranquilos. Están asustados. ¿Y tiene con qué? Jano, el nene se murió hace 4 días. Yo estuve en el entierro, en el velorio. ¿Entendés? ¿Es él? Los oficiales dicen que lo vieron moverse, Jano. Te juro que a mí también me pareció ver que se movía en un momento. Tiene olor a podrido, Jano. Sí, huele mal. ¿Vos pensás que Alicia pudo haber montado todo esto? Mírale las manitos, Funes. Están deshechas, ¿ves? Estuvo rasguñando la tierra varios días. Sabes que hay muchos casos de profanación por parte de los propios familiares. Hay personas que no soportan la idea de saber que su hijo se ha muerto. Algunos hasta llegan a la locura de robar cadáveres. A mí me parece que habría que investigar un poco entre las ropas de la madre. A lo mejor aparece alguna infección bacteriológica o flora, fauna cadavérica, no sé. No sabes, estás dudando. Sí. Tengo serias dudas de que este sea uno de esos casos. Puedes dar la explicación que acabo de darte. No es la respuesta que esperabas de mí. No. Claro, está bien. Porque no lo es. Pero es la que deberías dar. ¿A la señora la conoces? ¿Eh? Digo, si conoces a la señora. Mucho. Uh-huh. Tuvimos una historia muy linda. Varios años. ¿El brazo estaba sobre la mesa igual que ahora? Creo que sí. ¿Cómo creo, Jano? ¿Jano? ¿Sacaron fotos? No, no hicimos nada.
Está bien, no hay que hacer nada. ¿A qué te referís? No entiendo. A eso, que no hay que hacer nada, no. Lo mejor va a ser volver a enterrarlo. Ah, sí. Enterrarlo. Ah, pues estás en pedo, Jano. Funes, a ver si se entiende. Supongo que vos estás al tanto de las dificultades que puede ocasionar todo esto, ¿no? Supongo que sí. Por ejemplo, si interviene una fiscalía, a tu amiga la encierran en un loquero. Y dado este escenario, se queda varios años ahí adentro. Me parece que habría que buscar la forma de evitarlo, ¿no te parece? ¿Qué le digo a mi gente? Movimientos post-mortem ocasionados por acumulación de gases. Es un cuerpo en estado de descomposición. Habría que conseguir Valium inyectable. Mejor que tu amiga duerma antes que nos llevemos a su hijo. No vuelvas a apagar la luz. Tiene que decir al cura. No quiero que se lo vuelvan a llevar. No quiero que te lo lleven, por favor. No me lo vuelvan a llevar a mi bebé. ¿La conozco? Le pregunto porque la veo sacando fotos. Me parece conocerla de otro lado. ¿Usted no es la licenciada Mora Albrecht? Doctora Albrecht. ¿Y usted quién es? Sabe que no puedo creer conocerla personalmente, ¿no? Mi nombre es Mario Jano. Mayor gusto. Mucho gusto. Yo asistí a varias de sus conferencias. Eventos paranormales, metasimbiosis. Perdón, ¿qué anda buscando por acá, doctora? ¿La puedo ayudar? ¿Esto es acá? Sí, es acá. Porque es extraño. Toco el portero eléctrico. Parece que alguien atiende, pero nadie responde. No atiende sus teléfonos. ¿Usted lo conoce al señor Carvajal? ¿Lo ha visto en estos últimos días? No. No, lo que pasa es que yo no soy de acá tampoco. ¿Sabe que esto es más que una casualidad, no? Si yo la invitara a que me acompañe, ¿podría ser? Le va a interesar, doctora, ¿eh? Le va a interesar. La doctora Albrecht, una colega, una eminencia, de verdad. ¿Puedo hablar con usted, por favor, un segundo? Sí, permiso. ¿Vos lo llamaste? No. ¿Aló? No, no, pero esto es más que una coincidencia. Bueno, no importa. No vamos a poder hacer el traslado, ¿eh? ¿Por qué? Porque mirá la hora que es. Porque es un quilombo, porque hay gente, porque se ve. Pero no me vas a decir que no podés resolver el tema en el cementerio. Yo soy el comisario. No se trata de eso, no es del cementerio. Hay embotellamiento, hay gente que se ve, pero eso va muy con el nenito. No lo voy a hacer. Yo creo que hay que hacer esto, que es la opción correcta. ¿Ah, sí?
Sí. La. Está sacando fotos. Sí, ella sabe lo que hace, sí. Ya no está sacando fotos. Confía en mí, por favor. Ella sabe lo que hace. Por favor. Vos sabés el problema de salud que yo tengo, ¿no? Sí, lo sé. Sí. En 2 meses me dan el retiro. No tengo una puta mancha en mi legajo. Vos sabés el quilombo que puede traer todo esto a mí. ¿Lo sabés? Escúchame, Funes. Esta es la opción correcta, ¿entendés? En un rato van a venir las amigas de Alicia a tomar mate y está el nenito sentado. ¿Me puedes escuchar, Funes, por favor? No dormiste. Está muy tenso. Tenés que hacer una cosa. Por favor, llévate a los oficiales, ¿eh? Y anda al cementerio a resolver el tema del entierro. Y déjanos a mí y a Albrecht, que nos vamos a ocupar de Alicia, lo vamos a solucionar. Y por favor, saca a esa patrulla de acá antes que los vecinos empiecen a preguntar qué está pasando. Por favor. ¿Qué están ocultando ustedes? ¿Usted había visto esto? Yo me voy en un par de horas, vuelvo, ¿sabes? Escúchame, conseguí. Escúchame vos a mí. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Sí, sí. Hay que conseguir 2 bolsas de cemento. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué querés, que vuelva a salir de la tumba? ¿Qué te parió? Es olor a podrido, es olor a muerto. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Doctora, quiero comentarle algo. ¿Sabe? Fui forense policial. Trabajé más de 15 años con el comisario Funes. Hacía autopsias, muchas. Y bueno, un día me llega un muerto joven, 20 años. Tenía 14 balas en la cabeza. No tuve más alternativa que quitarle. Estuve escarbando 5 horas en el cráneo de ese muchacho. Y en un momento me agarró un brazo, me apretó y abrió los ojos para mirarme. ¿Despertó? En realidad yo creí que era mi estrés. Pero no. Ese suceso volvió a repetirse en un anciano. Y estaba muerto hacía 2 días. Despertó, me miró y me habló. Yo no tuve mejor idea que llamar a la familia. La familia llegó a la morgue. Se imaginará el momento para el hijo de ese pobre anciano. Pero bueno, estas cosas suceden, doctora. Y suceden cuando uno se roza con cosas que no son de este mundo. Yo creo que deberíamos dejarlas pasar a veces y prestarles menos importancia, por lo menos menos de la que solemos darle, ¿no le parece? El anciano muerto habló culpando a su propio hijo de su muerte. Sí, yo creo que leí su libro.
No me diga. Estaba muy bien encuadernado. Pensar que estas fotos son... Son verdaderas. Yo no crucé medio país por unas fotos dudosas. No, digo que sean dudosas. Pero es una coincidencia muy extraña. Tal vez no sea una coincidencia. ¿Alguien entró? Hay que mover el cuerpo. Nadie le va a creer demasiado la historia que cuente ese pibe cuando llegue a la casa. Por las dudas. Ha sido dormida. Sí, pero no por mucho tiempo. Hay que actuar rápido. Solucionar el tema del cementerio, ¿sabes? Tuvimos que moverlo. ¿Dónde está? En el freezer. Desenchufalo, Jano. La puta madre, Jano. Vamos a tener que llevarlo con freezer y todo. Comisario, va a tener que colaborar con nosotros si no quiere que esto se repita. Por suerte contamos con la aprobación del comisario. Pero eso no es suficiente. Tenemos que seguir dando pasos y para eso necesitamos que usted nos firme algunas autorizaciones. Vamos a necesitar su casa. Bueno, pasar unas noches en su domicilio. Pero para eso necesitamos de su aprobación. ¿Para qué? Para investigar, señor Blumetti. Hay varios focos en un mismo radio donde han sucedido eventos paranormales. Y uno de los vectores es su casa. Ya tenemos la aprobación de los vecinos y ahora solamente nos falta la suya. Gracias, señor Blumetti. ¿Pero qué es lo que implica todo esto? Esto implica que nosotros tres vamos a dividirnos en cada una de las casas donde creemos que ocurren los fenómenos paranormales. Afortunadamente, contamos con la inestimable ayuda del doctor Rosenthal. Él es colega de la doctora Albrecht y ha estado a cargo en casos similares en Estados Unidos y en gran parte del continente. ¿Pero qué pasó con mi vecino, con Walter?
No se sabe nada de él. Nadie sabe nada de él hace bastante tiempo. Bueno, les deseo suerte. La van a necesitar, creo. Usted tiene miedo. Miedo, sí. Es normal. No se lo voy a negar. Yo tampoco no voy a negarlo. También tengo miedo. Comisario. Acá estamos. Pudimos entrar bien. Bien. ¿Revisaron toda la casa? Cortaron la luz por falta de pago. Si yo toco un contacto, puedo activarla. Para encontrar lo que estamos buscando es mejor que no haya luces encendidas. Ok. Bueno, ¿cómo no? Quedamos en contacto entonces. Rosenthal, específicamente, ¿qué es lo que tal vez podemos encontrar acá? Buenos. Pistas de lo que sucedió el noche, días atrás. O sea, solamente eso, ¿no? Usted puede elegir a no estar aquí esta noche. El miedo es... contagioso. Contagioso. Tengo un problema yo, ¿sabe? No, estoy anticoagulado, ¿verdad? Y además escucho muy poquito, o sea... Entonces, este no es el buen lugar para que usted esté. Hola. Hola. Hola,
¿Es usted Albrecht? Hola. ¿Sí? Hola. Quiero hablar con Alicia, por favor. Ah, no, no, ella no... Está aquí hace varias semanas que está en casa de su hermana. Si quiere, puedo darle el teléfono de donde está. ¿Tiene para anotar? Sí, dígame. 4242-1603. ¿Quién es que habla? Hola, Ali. Soy Sarita. Mira, escúchame. Te llamo porque Patito volvió a casa sin su mochila. Me dice que fue a tu casa a buscar los juguetes y dice que se le cayeron ahí, no sé. Avísame si ves después la mochila por ahí. Te mando un beso. Extraño, ¿no? Alicia, tengo que hablar con vos, es urgente. Llámame, por favor, ni bien escuches este mensaje, es urgente. Soy Sara de nuevo. Por favor, Alicia, estoy tratando de ubicarte hace días. Patricio grabó algo muy raro con su teléfono. Lo grabó en el jardín de tu casa. Él saltó la pared, como hacía siempre. No sé cómo decirte esto. Estamos muy asustados. Tenés que ver este video. Es algo que tiene que ver con tu hijo. También tiene que ver con tu ex, el policía. No sé qué hacer. Por favor, llámame. Voy a tratar de ubicarte de alguna manera. Muy fuerte. Llámame, por favor. Acá las cosas se están poniendo muy difíciles. Rosenthal está herido. Dile que estoy bien. ¿Está herido? Lo tendría que ver un médico, me parece urgente. Abre. Sí. Estamos en el buen camino. Me alegra mucho escuchar eso. Creo que estamos en el nicho. ¿Nicho? El nido. Dentro del nido. Me alegra escuchar eso también. Es un placer que esté colaborando con nosotros. Te agradezco mucho. Seguimos luego. Debí limpiar el sangre. El analgésico tardaba en actuar. Mientras debía aflorarse. Limpiar el sangre que dejamos en la casa. ¿Yo?
¿Y por qué yo tengo que limpiar la sangre? No perdemos más tiempo. El tiempo aquí dentro pasa rápido. Hola. Escúchame, Jano, estoy afuera, me voy. Está bien, no te preocupes. Te pido mil disculpas, pero vos sabés que no... No sé si sirvo para estas cosas. Está bien, quédate tranquilo. ¿Sabés qué? Te digo la verdad, Jano. Estoy cagado de miedo, estoy cagado hasta las patas, vos sabés. Pero el problemita que tengo yo. Acá vi un par de cosas, loco. Cúmeme, no tiene explicación, o por lo menos para mí no tiene explicación. ¿Te das cuenta? Funes. Funes, ¿dónde estás? Acá, Jano, acá estoy, acá. ¿Dónde quieres que esté? Sí, pero ¿en qué parte de la casa? En la cocina. Jano, ¿qué carajo pasa? Porque hay un tipo en la ventana, no sos vos, ¿no? ¿De qué carajo estás hablando, Jano? Ah, no, tenés razón, no es en la cocina. Es en el cuarto contiguo, pero... A ver, ¿dónde decís? Jano, ¿dónde? No hay un carajo, Jano, acá. No hay... ¿De qué mierda me estás hablando? Sí. Sí, es raro. ¿Qué es raro? No sé, es como que... Lo veo... Y no lo veo. Rosenthal, me voy. Me voy. Esto lo es para mí. Basta. Ahí. Abajo. ¿Abajo qué? Lo encontré. Está vacío. Pero no vacío. Punta de vista. Hay más de una punta de vista. Darkness, light, dos realidades distintos ocupando el mismo espacio y tiempo. Darkness and light. ¡Qué carajo es eso! ¡La puta que te parió! ¡No se mueve!
¿Doctor? Señora Albrecht, es lo que estaba buscando. Me alegro mucho, doctor, que su viaje no haya sido en vano. Siempre pensé que esto se trataba de lo que usted busca. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué le parece que hagamos? No tengo ninguna idea, señor Albrecht. Tratemos de documentar lo máximo que podemos. Bien. ¡Jalo! ¡Jalo! Señor Carvajal, ¿me puede escuchar? Soy Mora Albrecht. ¿Me escucha? Doctora, mi amigo Jano está mal. Necesita ayuda. ¿Se siente bien, inspector? No. Cálmese y no confíe en todo lo que ve esta noche, inspector. Estaba dentro de un armario y me golpeaba para que lo ayude. Y yo rompí el armario y quise sacarlo, no pude sacarlo. Te repito, tal vez lo que ve esta noche no sea real. Esta sangre no es mía. Yo no me lastimé, no estoy lastimado. Esta sangre es de mi amigo Jano. Y también hay sangre de Rosenthal. ¿Qué dice que no es real la sangre? Límpiese las manos. Límpiese. No tiene que tener sangre en las manos, no en este lugar. A estos seres les gusta la sangre. ¿Usaron agua de red esta noche? Me tengo que ir. Me tengo que ir de este lugar. Doctor Rosenthal. Doctor Rosenthal. Tenemos que abandonar la investigación, doctor Rosenthal. ¿Está escuchando, doctor? Nos estamos exponiendo demasiado. Tiene que haber una explicación, ¿no? Algo. Algo tiene que haber. No mucho. Es que yo le tengo que dar explicaciones a otras personas también. Hay una teoría. Le prometo que la voy a entender. Nosotros estudiamos planos dimensionales que coexisten en un equilibrio y están ordenados como gajos de una naranja. Y en los dos planos hay vida. El agua es un canal que permite llevar y traer vida microscópica. Y esta vida puede juntarse, anidarse, reproducirse. Puede usar nuestros cuerpos. Ahora, lo que no tengo idea es qué tipo de seres son.
¿Y por qué nos agreden? ¿Hay alguna manera de detener todo esto? ¿Qué cosa? ¿De todo esto que me está contando? Thank you.
no sé. Ayúdame, por favor. No podemos estar acá. Sácame de acá, urgente. Me quisiste hacer pasar por loca. Me convenciste que había sido toda una fantasía. Te llevaste a mi bebé. Y te vieron. Yo te vi. Vi los videos. Vi cómo lo escondías. Vos quisiste esconder a mi bebé. Lo quisiste esconder, ¿no? Tapaste su tumba con cemento. ¿Por qué hiciste eso? Contéstame, ¿por qué hiciste eso? Lo hice por vos. Te lo juro que lo hice por vos. Vengo a darte una explicación. Una explicación solamente para vos. Yo voy al hospital, Alicia. Sí, vamos, sacame acá. Subite. Dejarlo ahí. No iba a dejar a mi bebé en el cementerio. No lo iba a dejar. Copio. Capitán Funes, ¿está ahí? Hace horas que lo busco. Sabe, la comisaría es un quilombo. Veo a esta mujer, su amiga, la madre del nene. Te estaba buscando como loca, ¿eh? A mí no me quedó otra opción que decirle dónde usted estaba, ¿eh? Y creo que fue para allá, ¿eh? Le juro que hice todo lo posible para retenerla. Pero usted tampoco me atendía el teléfono. Capitán Funes, se hizo presente el intendente. Puso en riesgo mi legajo. ¿Me copia, Funes? Yo estoy acá. Vine para el barrio a ver si lo encontraba. Pero su camioneta no está. Enrique, ¿me copias? Escúchame atentamente. Salí de ese lugar, retírate de ese lugar ahora, es una orden. Enrique, la puta que te parió, es una orden, retírate de ese lugar ya. Decime que me estás escuchando. Enrique, la puta que te parió. Capitán, lo copio.
Estoy acá frente de la casa de Alicia. Yo no veo su camioneta, pero bueno. Acá está su amigo, Jano. No puedo ver bien, pero no sé, está parado ahí enfrente de la casa. Está actuando raro, muy raro. Enrique, andate de ese lugar, ya es una orden. ¿Me copiaste? Ok, ok, entiendo. Me voy, me voy. Señor Brunetti, él es el doctor Razzoni y el oficial Guzmán. Quiero que sepa que lo estamos grabando bajo su consentimiento y que cualquier testimonio de ambas partes carecerá de valor procesal. Al día 3 de octubre del corriente año a las 18 horas y 40 minutos.
Blumetti, ¿reconocerá usted a estas tres personas que vinieron a visitarlo hace un año atrás? ¿Se acuerda los nombres? Bueno, pero se acuerda que le hablaron, ¿no? ¿Qué le dijeron? Sí. Ellos vinieron a ayudarme porque tenían pruebas ellos de la desaparición de mi mujer. ¿Y qué más? Me hicieron firmar unos papeles. Sí, sí, autorizaciones. ¿Qué más? No me acuerdo. Imagínese que en ese momento estaba muy drogado. ¿Y el inspector Funes lo conoce? Sí. Sí, él es policía. Era la pareja de mi vecina, de Alicia. Alicia Pérez. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio Funes? Lo vi el día del entierro del hijo de Alicia. ¿Hay algo más sobre el inspector Funes que piensa que es conveniente comentarnos? Él me dijo que estaba por retirarse, que tenía problemas de salud. No sé, no hablamos mucho más. El oficial Guzmán colabora con nosotros y fue testigo de cómo Funes incendió su casa, entre otras, con gente adentro. El inspector Funes está prófugo de la justicia y pensamos que puede tener algún vínculo con el caso de su mujer, de su esposa. Volviendo al caso de su esposa, el perito explica que encontraron huellas dactilares con sangre de su esposa, no solo en el baño, sino en todo el resto de la casa. Está en pantana de investigación. ¿Él vino con ustedes? ¿Quién? Blumetti. Estamos investigando cuestiones poco convencionales para la justicia. Rosenthal. Uh-huh. Sí. No es el mismo, él tiene la cara quemada. Es él. Vino con ustedes.